Profe Stephanie, qué pena, no tiene activado el micrófono. Gracias, Jefferson. Bueno, decía que buenos días para todos y todas. Agradecerles por encontrarse en este momento conectados. Bienvenidos a la cátedra inaugural de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. La intención el día de hoy es que podamos instalar y empezar con el pie derecho nuestro semestre académico, y esto a partir pues de una discusión inicial con un invitado que viene de la Universidad de Santander. Agradecerles por estar acá y deseamos para ustedes un excelente inicio de semestre. La intención de la cátedra inaugural el día de hoy es que podamos un poco reencontrarnos, y ese reencontrarnos entonces va a estar mediado inicialmente por las palabras de bienvenida de nuestra coordinadora de programa, la profesora Marta Lucía Barrero. Entonces le doy la palabra a la profesora Marta para que nos dé sus palabras de bienvenida. Gracias, Stephanie. Muy buenos días a todos nuestros estudiantes, a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Como todos sabemos, la licenciatura es un programa nuevo. Llevamos con este semestre 4 semestres. Es un proyecto que duramos construyéndolo y soñándolo durante 10 años, y hoy es un proyecto que ya se ha hecho realidad y que también es un trabajo que hemos, a pesar de que lo hemos creado hace muy poco, nos ha tocado transformarlo teniendo en cuenta las dinámicas de la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Desde el semestre pasado tuvimos que empezar a generar unas nuevas dinámicas que dieron como resultado la creación de algo que muchos de ustedes han escuchado hablar y que tal vez de pronto algunos no lo tienen muy claro, y es el proyecto de las pedagogías solidarias. Ese es un proyecto que nace de la necesidad de transformarnos frente a la eventualidad y la llegada del periodo de cuarentena. Recordemos que nuestra universidad es una universidad exclusivamente de carácter presencial y que viéndonos evocados hacia estos hechos, nos tocó empezar a mirar de qué manera íbamos a empezar a transformar nuestras prácticas pedagógicas con el fin de generar unos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que permitiera que nuestros estudiantes compartieran esos nuevos espacios virtuales. No fue un trabajo nada fácil para ninguno de nosotros. Para nosotros los docentes fue complicado empezar a entender y a comprender, y sobre todo a convencernos de que deberíamos hacer las cosas de manera distinta. Es allí donde nace el proyecto de Pedagogías Solidarias. Pero este es un proyecto que, si bien nace en tensiones que surgen de los estudiantes por su inconformidad, por la imposibilidad de tener una conectividad constante, por digamos, las dificultades que teníamos algunos docentes frente al no manejo de las herramientas TIC. Todo este tipo de tensiones nos llevaron a realizar una serie de, digamos, de trabajos diagnósticos que nos ayudaron a tener una idea de cómo era la realidad que estábamos viviendo en ese momento, y a partir de allí empezar a mirar cómo podíamos construir una nueva relación con ustedes. Bien, entonces inicialmente nosotros, yo llamaría ese periodo como una etapa diagnóstica. En esa etapa diagnóstica se inicia con un trabajo muy importante que van a realizar los profesores Stephanie, el profesor Robinson, el profesor Mausalán Pantevis, el profesor Diego, con un trabajo que le denominaron caracterización de las condiciones de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana para acompañar virtualmente las actividades académicas durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Si bien a nivel de institucional se implementaron en una serie de ideas, se trajo una universidad para que nos formara a nosotros, a los docentes, en la virtualidad, nosotros encontramos que esto era insuficiente porque era una realidad que nosotros no conocíamos. A partir de este trabajo diagnóstico que hicieron estos profesores, empezamos a comprender las dificultades que tenían nuestros estudiantes frente al uso de estas herramientas, y que de cierta manera eran una dificultad para que nosotros pudiésemos llegar a culminar con ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
Posteriormente, después de que se hizo esta caracterización, vino otro trabajo también, que ya se hizo más directamente con los docentes, y era tratar de entender y comprender cómo, qué herramientas estaban utilizando los docentes, qué dificultades estaban encontrando con esas herramientas, del número de estudiantes matriculados, cuántos estudiantes estaban asistiendo realmente a esas clases. Allí también obtuvimos, digamos, una información bastante importante que nos ayudó a entender que nosotros también como docentes teníamos que empezarnos a formar. Y por último, también se realizó un trabajo junto con la profesora Lady España, que fue una encuesta donde se tomaron en cuenta las condiciones de salud física, porque aquí ya el problema empezó digamos, a verse un poco más profundo en otras dimensiones, y empezamos a ver que también era necesario empezar a preguntarle no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores sobre su salud física, mental, para empezar a partir de allí a construir esa propuesta que finalmente nosotros denominamos como pedagogías solidarias. Esas pedagogías solidarias tienen tres ejes importantes. Uno primero, que es el eje académico. El segundo es el eje de acompañamiento psicológico, y el tercero es el del acompañamiento económico, ¿sí? Entonces, a raíz de estos tres diagnósticos nos dimos cuenta que era necesario abarcar o ir mucho más allá del aspecto académico. ¿A qué acuerdos llegamos en ese momento? Aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de construir, digamos, un bagaje teórico frente a cómo debíamos actuar en esa práctica pedagógica, sí llegamos a unos acuerdos de cómo íbamos a entender el aprendizaje desde un aprendizaje significativo, que íbamos a trabajar el aprendizaje basado en problemas, que íbamos a trabajar el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y algunos profesores se decidieron por utilizar la pedagogía crítica en sus prácticas pedagógicas. Es decir, esto allí nos permitió dar una serie de discusiones que de cierta manera empezaron a transformar la forma como nosotros estábamos acercándonos a los estudiantes y la manera como nosotros estábamos programando nuestros cursos. De allí entonces van a nacer unos núcleos problemáticos, y de esos núcleos problemáticos van a nacer unos ejes temáticos. De esos núcleos problemáticos fueron construidos en reuniones que se hicieron con la licenciatura en Ciencias Sociales y el Departamento de Psicopedagogía. Dentro de los núcleos problemáticos está el de formación docente en Ciencias Sociales, de donde salieron los ejes Historia de las Pandemias, Pedagogía y Didáctica en Tiempos de Pandemia, Investigación en Ciencias Sociales. Un segundo núcleo fue el de formación docente y psicología, que recogió los ejes temáticos de desarrollo humano y pandemia, salud mental y bienestar, inclusión y diversidad en tiempos de pandemia, y un eje de acompañamiento que implicaba necesariamente las consejerías académicas, de orientación, espacios de diálogo y tertulias dirigidas por estudiantes y para estudiantes, ¿sí? Entonces, ese fue nuestro eje académico. En cuanto al eje de acompañamiento económico, se creó un comité, si se puede decir, un grupo, que se dedicó a detectar cuáles eran las necesidades económicas que tenían nuestros estudiantes en ese momento, y se denominó Colombiano Ayuda a Surcolombiano. Con fondos de los docentes logramos reunir varios mercados que fueron entregados a los estudiantes. También olvidé decir que gracias también a estos diagnósticos se logró establecer que estudiantes, por ejemplo, tenían problemas de conectividad, y a partir de esta información la universidad también ayudó a aportar a nuestros estudiantes con tablets y también con SIM card que tenían de ciertas maneras, con los cuales los estudiantes tenían la posibilidad también de conexión. Y finalmente, este proyecto también abarcó lo que se llama el eje de acompañamiento psicológico y emocional, que no solamente estuvo dirigido acobijó a los estudiantes, sino que también nos acobijó a nosotros los docentes, ¿no? Porque esta cuarentena no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Nos ha traído momentos de depresión, de angustia, de desesperanza, que ha sido reflejada de cierta manera en las cosas que hacemos, como
cómo nos comportamos, y este eje también fue fundamental para nosotros. Todo este proyecto es lo que nosotros denominamos pedagogías solidarias. Ustedes podrán ver, por ejemplo, en estos momentos que ciertos cursos se están articulando para realizar actividades, y eso surge o nace también de ese proyecto de pedagogías solidarias. Esperamos entonces que este proyecto continúe, que este proyecto lo podamos enriquecer de manera continua, tanto estudiantes como docentes, que todos nos veamos involucrados y que tengamos en cuenta también que este es un proyecto que se transforma de acuerdo a las necesidades que estamos viviendo. Bienvenidos a todos a este nuevo semestre, un segundo semestre de virtualidad, y esperamos que nos acompañen en todos los espacios que nosotros hemos creado para la formación, que podamos discutir y que podamos dialogar y construir en torno de fortalecer nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta, por su intervención y por su bienvenida. Recordarles a todos nuestros participantes que este video, al igual que toda la producción que hemos generado en el marco de las pedagogías solidarias, se encuentra alojada en nuestra página de Facebook de la Licenciatura en Ciencias Sociales y a través del canal de YouTube de la licenciatura. Ahí pueden consultar de manera asincrónica todos estos materiales que esperamos les aporten a su formación profesional y en general a la comunidad académica y a la sociedad tanto huilense como nacional e internacional. La idea es darnos la bienvenida, pues la bienvenida no es solamente de parte de los profesores hacia los estudiantes, sino que también queremos facilitar esa bienvenida de nuestros estudiantes de cohortes nuevas. Esa bienvenida entonces va a estar a cargo de uno de los estudiantes, de nuestro compañero Cristian, que es estudiante del segundo semestre de la licenciatura. Yo entonces le doy la palabra a nuestro compañero para que pueda darle la bienvenida a la nueva cohorte y en general a todos los estudiantes de la licenciatura. Primero que todo, buenos días, compañeros y compañeras del 2022. Como ya lo escucharon, mi nombre es Cristian Fernando Salamanca Galindo y soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, mi papel aquí es hacerles un acercamiento a lo que vienen siendo los semilleros de investigación, que por ahora pues hay uno, pero les hago esta invitación para que ustedes asistan, lo conozcan y si quieren se unan. Se llama CAID, que quiere decir Cartografías Infantiles Diversas, cuyos objetivos son identificar las vivencias de los niños y niñas a través de su espacio-tiempo, en sus territorios considerando los saberes que tienen allá y prácticas que se encuentran en esa relación persona-medio. Comprender a los niños y niñas y sus especialidades dadas por su experiencia y vivencia en la relación persona-medio. Identificar y comprender vivencias, experiencias pedagógicas de los niños en sus territorios. Contribuir en las decisiones sobre la relación que tiene el campo de la educación con la diferencia. Este semillero de investigación está a cargo del docente Matusalán Pantevis y en la coordinación de este semillero está a cargo el estudiante de cuarto semestre Jefferson Díaz. Entonces, si ustedes se quieren unir a él, únanse, que esto les va a servir mucho en sus hojas de vida. El semillero es un espacio para que tengan como una contextualización de qué se trata y qué se hace en este semillero. Es un espacio de investigación para el cultivo de los desempeños básicos propios de la actividad investigativa. Consiste en la propuesta de formación a largo plazo donde surgen candidatos idóneos, comprometidos y motivados para posteriores procesos. Los semilleros de investigación tienen los siguientes fines. Posibilitar la formación investigativa a los estudiantes, facilitar a los estudiantes un espacio de formación colectiva. Iniciar desde una etapa temprana un proceso de formación de quienes más adelante serán los jóvenes investigadores y potenciales docentes. Fomentar el desarrollo de las aptitudes y actitudes científicas. Promover la capacidad de trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario. Promover la capacidad investigativa del saber específico. Desarrollar actitudes y aptitudes para aprender a emprender proyectos de investigación
desarrollar capacidades para practicar activamente los procesos de investigación adelantados en la universidad. Bueno, esto es a grosso modo lo que viene siendo un semillero de investigación. Y pues ya como último, para concluir, quiero decirles que nosotros, estudiantes, profesores y directivos, comprendemos que no es un tiempo fácil por obvias razones. Y se les va a tener aquí se les va a extender la mano, se les va a guiar para que en estos tiempos de pandemia, en confinamiento, que no podemos estar básicamente con nadie, pues para que ustedes no se sientan como tan presionados en su primera expectativa de la universidad. Va a ser difícil, comprendemos que no es un trabajo fácil, comprendemos que los profesores se matan todos los días para atender llamadas, correos, pero también entendemos que los estudiantes, nosotros los estudiantes, tenemos problemas, tenemos dificultades con este nuevo modo de aprendizaje, que me imagino que para muchos de ustedes es algo nuevo, algo que pues nunca habían estudiado, y aparte sé que para muchos de ustedes es la primera vez en una universidad. Entonces, tranquilos, que aquí ustedes se pueden acercar a su ¿cómo es que se llama? Bueno, al docente que les correspondió como coordinador, básicamente, para que les resuelva sus dudas, o también se pueden comunicar con los estudiantes de otros semestres en el grupo de la licenciatura que tenemos en WhatsApp. Pero pues, básicamente recibiendo una clase en línea, necesitamos la fortaleza de ustedes. Necesitamos que ustedes le metan la ficha a todo lo que se propongan en este semestre para que de alguna manera puedan ser el ejemplo para el siguientes semestres y siguientes carreras que se vayan abriendo en la universidad. Nosotros, directivos, estudiantes, docentes, creemos en ustedes y en todo su potencial. Y muchas gracias. Eso era todo. Muchas gracias, Cristian, por las palabras. Igual, extenderles la bienvenida. Qué bueno como ratificar esa posibilidad de solidaridad, no solamente de los profesores hacia los estudiantes, sino entre los mismos estudiantes. Qué bueno, bienvenidos que estén acá los estudiantes de la primera cohorte, de 2020-2, y esperamos que esto sea un escenario cargado de aprendizajes. Bueno, entrando un poco en materia del encuentro que tenemos hoy, recuerden que la cátedra inaugural lleva por título Territorio, subalternidad y conflicto en Colombia. La idea es un poco acercarnos a estas temáticas a partir de la participación de un profesor que nos acompaña hoy. Él es el profesor Helvar Hernando Figueroa. El profesor Helvar es docente de planta de la Universidad Industrial de Santander, del programa de Historia. El profesor es historiador de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Historia de la Universidad de Toulouse, igualmente tiene un doctorado en Estudios sobre América Latina de la misma universidad. El profesor Helvar, a su vez, es presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores y tiene una amplia experiencia de investigación en las líneas de historia, pedagogía y cultura, y en la línea de religión, sociedad y política. Agradecemos entonces al profesor Helvar que se encuentre hoy participando con nosotros, le damos la bienvenida y los dejo en compañía del profesor. Bienvenido. Está apagado el micrófono. Gracias, Estefanía. Gracias, Estefanía, por tus palabras y pues un saludo solidario y fraternal para todos los colegas de la Universidad Surcolombiana, en especial para los colegas de la licenciatura en Ciencias Sociales. Escuchando a la profesora Marta, me agradó mucho la propuesta que en este momento de pandemia están sacando adelante, Pedagogías Solidarias. Pues es un nombre muy bonito, y como escuchaba a la profesora Marta, pues lo que se está haciendo allí es bien,
bien importante y qué bueno escuchar ese tipo de propuestas y la creatividad que tienen los profesores para sortear en diferentes escenarios académicos lo que está ocurriendo en el país y en la sociedad en general. Qué bueno que hayan ese tipo de experiencias y seguramente los estudiantes, a quienes también les doy un caluroso saludo de bienvenida, también sacar adelante su semestre. Sé que es una experiencia diferente que nos obliga también a ser muy creativos en la manera como nos acercamos al conocimiento, y yo esperaría que esto que nos siempre nos han mamado gallo los estudiantes diciendo que son la sociedad de la virtualidad y de estas nuevas generaciones que nacieron con el chip de los medios electrónicos, pues deben estar muy felices de poder relacionarse como siempre han querido relacionarse. Ese es el momento de ustedes. Espero que así sea, ¿no? También lo digo con cierta sorna, porque nos decían que ustedes eran esa generación, y escucho a mis estudiantes quejándose un poco de la virtualidad. Entonces, ¿qué estaban haciendo con los celulares, no? Y con el cuento que nos han echado de que somos jóvenes de la virtualidad. Bueno, pero de todos modos, este es un escenario que ustedes están mejor preparados que nosotros. Nosotros estamos aprendiendo. Y pues quiero con ustedes hoy compartir mi experiencia que he venido realizando en Colombia sobre estos temas del territorio, la subalternidad y el conflicto en Colombia, un tema pues que me apasiona y que espero compartir de una manera muy fraterna y que no se me vayan a aburrir. En este tipo de formato, pues, a veces tiende a ser un poco tedioso estar frente a la cámara, pero ustedes están preparados, nosotros estamos aprendiendo. Pues entonces reitero un saludo a la Universidad Surcolombiana y también desde la Asociación Colombiana de Historiadores les damos un saludo a la licenciatura, a los colegas de Ciencias Sociales. Entonces, voy a compartir la presentación que voy a hacer en el día de hoy para que veamos cómo vamos a trabajar en este espacio. La conferencia la he titulado, ahí vemos el nombre, Territorio, su alternidad y conflicto en Colombia, porque digamos que si nosotros quisiéramos entender cómo funcionamos nosotros como país, creo que estas tres palabras claves son una buena síntesis de lo que podría ser Colombia, ¿no? Somos un país que durante muchos años se nos dijo que era un país de regiones, pero ahora esto ha cambiado en los últimos 30 años por las movilidades poblacionales. Nos hemos integrado más como país, sin embargo, todavía siguen pesando ciertas identidades de tipo regional, que vamos a intentar decir brevemente cómo se construyeron y cómo estas identidades de tipo regional finalmente fueron en contra de la construcción de una idea de nación y también generó mucha exclusión en el territorio del actual, de lo que hoy conocemos como Colombia. Y la subalternidad, digamos que eso se escribe esta expresión en los estudios de los nuevos movimientos sociales y un poco desde el pensamiento postcolonialista, que creo que nos invita
a acercarnos a una historia latinoamericana y particularmente colombiana desde otras perspectivas epistemológicas, pero también un poco con una historia que sea mucho más incluyente y que no sea la que nos han transmitido durante el siglo XX, que se ha enfocado más en una historia tradicional, lo que los historiadores llamamos como una historia de bronce, que por cierto, los indígenas en el sur del país, en Popayán, cuestionaron hace alrededor de 2 meses cuando tumbaron la estatua de Belalcázar, que representaba para ellos la dominación del hombre blanco y la expropiación de sus territorios. Entonces, por eso hablaremos un poco de esa resistencia de las comunidades a nivel local. Y del conflicto, porque infortunadamente en Colombia pues, está atravesado y es inevitable no hacer una mención, sino quisiera tener una panorámica de lo que es Colombia, no referirse al conflicto. Infortunadamente, el conflicto siempre ha estado en Colombia y ha generado cantidad de debates hasta el extremo que en algún momento se nos catalogó, se nos tiende a catalogar como una sociedad culturalmente violenta, ¿no? Hay que distanciarse de esa postura, pero digamos que cuando uno estudia el tema del conflicto se va a encontrar que está presente en nuestra historia republicana, en las guerras civiles del XIX y en la violencia de mediados del siglo en Colombia y el conflicto armado que nos negamos a superar y que disfraza cierta idea de guerra civil prolongada, como lo dicen los estudiosos. En las imágenes he puesto cuatro fotos que para mí son muy representativas de lo que quiero compartir con ustedes. Digamos que esta conferencia está muy centrada en lo teórico, pero fue pensada en un trabajo que se ha realizado en el territorio, precisamente, en diferentes regiones del país. Entonces, el lado izquierdo, en la mitad, tenemos una región, una ciénaga en el Magdalena Medio. El Magdalena Medio está lleno de ciénagas. Ahí tenemos a un pescador. Es un paisaje muy bello, cargado por las ciénagas. Tenemos más fotos más adelante y hablaré de ese proceso del Magdalena Medio acá en la región un poco de Santander, pero también digamos que en el Magdalena Medio confluyen varios departamentos, sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, Boyacá, Santander y va por el Magdalena. Digamos que es una síntesis de Colombia en el centro del país, en una zona de frontera interna. Al lado derecho tenemos unos niños de Agua Blanca en Cali, hijos o nietos de desplazados del Pacífico colombiano, sobre todo del sur del Pacífico colombiano, en una actividad en Agua Blanca. En la parte de abajo tenemos en el centro a una mujer negra, chocuana, que esa foto me parece interesante porque uno se la puede imaginar que es una foto del Chocó, ¿no? En alguna de las cordillera occidental cerca al mar, pero no, es en el Magdalena Medio, en el centro del país, llegó una comunidad de chocuanos a hacer minería en los años 80. Y las construcciones de las casas recrean un poco ese mundo acuático que ellos dejaron cuando en los años 70 y 80 se desplazan a hacer minería de aluvión en el Magdalena Medio. Y a mano derecha, esto es la serranía, al fondo se ve un poco la serranía del San Lucas, también Magdalena Medio, y cómo una comunidad, y todo eso era selva, cómo se transformó por el poblamiento en pastos, ¿no? Que es un paisaje que vamos a encontrar en todo el país, en todos los territorios
internos o de frontera externa, cómo el hombre transforma la selva, ¿no? La organización de la presentación va a ser de la siguiente manera. Voy a intentar tomar cuatro elementos centrales en su componente teórico y un poco empírico, dando ejemplos. Primero lo he titulado el territorio, colonización, frontera y resignificación territorial. El segundo apartado, el conflicto en Colombia, una nación desplazada. El tercer momento, resistencia a los movimientos sociales y las víctimas. Y al final haré algunos apuntes sobre la memoria como una propuesta de inclusión en un momento de disputa. En la imagen que tenemos ahí me parece, no recuerdo este momento el quién la hizo, pero me parece muy significativa de lo que es Colombia. Vemos ahí cómo la gente se aferra para que no salga del mapa del territorio de Colombia. Recuerden que Colombia hasta los 90 y hasta hace poco era el principal país que desplazaba internamente gente, ¿no? Sin estar en un conflicto armado internacional. Y la semana pasada salió una noticia que en este momento seguimos siendo uno de los países con mayor desplazamiento a nivel mundial. Y creo que esta caricatura nos habla un poco de lo que significa Colombia. Hay un título del Centro Nacional de la Memoria Histórica, Colombia, una nación desplazada. Y mirando un poco 100 años de soledad, cómo se funda Macondo. Macondo es fundado por desplazados, ¿no? Digamos que nuestra novela insignia del país que nos habla de quiénes somos comienza con un pueblo fundado por desplazados. Eso habla mucho de quiénes somos. Ahora para poder darle como continuidad a este primer momento, el territorio, me gustaría que desde el máster me colaboraran con la proyección de un pequeño video que vamos a mirar en la primera parte, que nos da un poquito cuenta, o más bien nos aclara qué es esto del territorio, porque hoy las comunidades indígenas, negras, campesinas están hablando del territorio. Entonces les pido por favor, dejo de compartir pantalla y para que por favor proyectemos máster, por favor, el video. ¿Estamos viendo el video o están viendo mi presentación? Más casas. Había una escuelita y tres casas nomás. Y a pasar el tiempo, la gente se ha venido ubicando. Antes había mucho el zaino, el venado, tatabro, guagua. Aquí lo que sembramos acá, sembrábamos yuca, papachina, maíz, sembrábamos arroz. Producía el ñame, el chontaduro, el banano, el primitivo, la papachina, la yuca, todo eso nosotros comíamos. No cogíamos pescado de a libras, sino de 2 libras en adelante, como el salo, el balburo, el jojorro, la mojarra, que le decimos el macho. Pues la vida era más fácil para uno vivir porque conseguía la comida, las aguas eran limpias, no había contaminación del agua. Y uno vivía más que todo de la agricultura y la cría de los animales de aquí,
de la región y se vivía más tranquilo, no había presencia de actores armados, uno dormía un sueño completo sin ningún temor. Calima es una zona forestal, más que todo forestal, casi un 80%. El otro 20% está dividido entre la parte de vega para la agricultura y otra parte es también la minería a través del material de río. Las principales riquezas que tiene el territorio consiste en fauna y flora. Y entre ellos, pues, consideramos y creemos que hay un fuerte potencial de mineral, específicamente en oro. Estamos en uno de los sitios de la reserva forestal más grande que tiene Colombia, que es la Reserva del Pacífico. Y pues para nosotros, importante porque nosotros siempre hemos vivido desde el aprovechamiento de estos servicios ambientales. Tenemos agua, tenemos donde ir a trabajar, donde ir a buscar la comida, la alimentación, muchas cosas. El río, pues material de río que eso está viendo desde Chocó a sacar material para construir las obras allá. Entran en lanchas, pequeñas embarcaciones para llevarse el balasto. La riqueza de esta zona son su gente. Son su gente. A pesar de tantas dificultades, todavía está ese carisma del negro, del pacífico. La gente, la amabilidad, la convivencia. Bueno, hoy los calimeños estamos viviendo, como lo dije inicialmente, de aprovechamiento del recurso que nos ofrece el ambiente. Pues nuestra principal actividad es la producción agrícola que hoy está tan afectada. En segundo renglón tenemos el aprovechamiento forestal, la minería artesanal, la pesca así en baja escala, porque pues como es por río que la hacemos, y la cacería, que ya ha disminuido mucho porque otros actores han estado interviniendo y nos han sobreexplotado los animales que era de los que subsistíamos. Pero eso no es como que digamos, es un sustento que nosotros vamos a sacar a comer, sino que pues eso para vivir ahí en la propia casa. Y las plantas medicinales las ocupamos pues a nosotros mismos. Al tratar de no tener empresas que generen, nos generen recursos, pero con nuestras prácticas tradicionales de producción que hemos ejercido por muchos años en este territorio, de eso hemos sobrevivido. Digamos, dentro de las mayores dificultades es la falta del apoyo técnico para lo productivo. Para mí las mayores dificultades que hay acá en la zona, por primera, la vía, porque pues habiendo vía y todo, ¿te parece? La segunda, un puesto de salud, en que la mitad así como es en el 19, como está la escuela. Y la tercera, la energía. Después que terminaron la primaria, el bachillerato, le toca uno salirse a la ciudad para buscar, para ver que el muchacho se capacita. Y las dificultades también, otra dificultad es este movimiento de estas lanchas que han entrado aquí rápida. Pues hoy tenemos lo de agua dulce. También tenemos parte de la doble calzada, lo de puerto de aguas profundas, lo de Bahía Málaga, ¿sí? Eso también es una amenaza. Y la otra amenaza es también el conflicto armado, la disputa por el territorio entre los grupos armados, legales e ilegales, ¿sí? Entonces también es una gran amenaza que tenemos de frente al territorio. Y la expansión pues de los cultivos de uso. Pues en la parte positiva es la unidad, la forma en cómo la gente hace sus trabajos, siempre hacen los trabajos en forma que le llaman minga, esas cosas, la gente pues en todas partes hay dificultades, ¿cierto? Pero cuando es la hora de hacer cosas interesantes, la gente es muy activa y muy, muy preparada para eso. El nivel o la capacidad de comunicación, de relación con nuestro medio, ya por costumbre. Acá se vive sin ningún riesgo que uno tenga que correr. Si acuesta, usted va a dormir tranquilo, usted no tiene ningún pánico que a esas horas de la noche lo van a venir hasta acá, se lo van a llevar lo que deja así tendido, como está la ropa,
Y pues usted, ay, yo hoy tengo para cortarme un plátano, voy a irme a coger una mojarra, usted se coge su mojarra. El Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima está ubicado al este de la ciudad de Buenaventura. El río nace en el municipio del Darién, ¿sí?, donde está ubicado también el lago Calima. Luego hace su recorrido por toda la vertiente hasta llegar al río San Juan, donde está ubicado pues el Consejo Comunitario, de los cuales hace parte 10 veredas que conforman el Consejo Comunitario. Inicia con la vereda Villa Estela, el Crucero, la Estrella y tenemos las Brisas. Luego está aquí la colonia donde estamos ubicados. Por el río hacia abajo tenemos la Nueva Esperanza, San Isidro, Trojitas, Ceibito y Guadual, que es la última de las comunidades. Bien, el documental sigue, pero pues dura bastante, pero digamos que con las palabras que allí se enuncian por los afrocolombianos, nos están dando cuenta de cómo ellos se relacionan con su territorio, cómo crean identidad y cómo por medio del reconocimiento de esta comunidad como una comunidad que tiene un territorio definido como consejo comunitario, crean una cantidad de valores, principios y solidaridades entre la comunidad, pero también muy, muy, muy identificados con el territorio. Este reconocimiento se logra después de ser invisibilizados durante toda la época republicana, en este caso de las comunidades negras que se asientan en el sur de, bueno, en el, toda la costa pacífica colombiana, gracias a la ley 70 de 1993, después de la constitución del 91, reconoce pues que somos un país pluralista. Al parecer tenemos dificultades con la conexión del profesor Huelgar. Esperemos dos minuticos a ver si el profesor puede retomar la conectividad. Bueno, no sé qué habrá pasado. Mientras el profesor Huelva regresa, vamos a leer un poco como las invitaciones, los saludos que nos han llegado desde el Facebook. ¿Profe Marta? No, que pensé que ya había llegado. No, al parecer todavía no tiene bien la conexión. Esperemos que nos avisen cuando mejore la conexión. Y mientras tanto, entonces, hacemos como los saludos a las personas que nos han escrito a través del Facebook. Saludar entonces a los profesores de la licenciatura, el profesor Robinson, el profesor Matusalán Pantevis, Orinson Perdomo, que es un profesor de la universidad, digamos, no es de la licenciatura, pero es un profesional de la universidad que viene vinculado a ella desde hace varios años. Saludamos entonces a Fernando Galindo Salamanca, que le está dando la bienvenida a los estudiantes del 2022. Ratificarles entonces que son bienvenidos a la licenciatura y bueno, recordarles que a través del Facebook nos pueden poner sus preguntas, comentarios, dudas, para que podamos conversar más en detalle pues, con el profesor Huelvar. Saludamos entonces a Carolina Ortega, a Karen Juliet, ambas miembros de el taller sobre estudios de conflicto y los movimientos sociales de Colombia, de la Universidad de Santander, que es la universidad de la que proviene el profesor Huelvar. Por acá nos están haciendo una invitación.
un poco en el marco de este asunto de los territorios, de la subalternidad, pensando en reencontrar pues como actores. Igualmente nos llega saludo desde WIS, básicamente nuevamente haciendo referencia al taller sobre estudios de conflicto y movimientos sociales en Colombia. Nos llega igual una invitación, un saludo desde la Universidad de Cundinamarca, Jesús Casallas, viene de allí. Y bueno, agradecerles entonces por su conexión, denos unos minutos mientras recuperamos la conectividad del profesor Huelvar, los vamos a dejar con el video para que podamos tener como elementos adicionales. Se me cayó el internet un momento. Ahora sí. ¿En qué quedaron? ¿En qué quedamos? Profe, usted iba... Alcanzó a pasarse el video y iba a comenzar cuando se detuvo, ¿bueno? ¿Sí? Sí, claro. No, es bien. Que lo escuchamos a usted un ratico. Bien, listo. Entonces voy a volver a compartir en la pantalla. Ya creo que se resolvió el problema que teníamos. Vamos a comenzar nuevamente con esta parte en la que vamos. Bueno, entonces estábamos viendo el video y yo estaba pues haciendo un comentario. En este momento, ¿me pueden por favor informar si ya se está viendo la...? Sí, ya lo escuchamos. Estamos viendo la pantalla. Bien, listo. Voy a dejarla así, porque si le pongo toda la pantalla nos podemos enredar un poquito más por si se llega a volver a caer, entonces la voy a dejar así, que es más fácil de trabajar. Entonces estaba como haciendo un breve comentario al documental de esta comunidad del Pacífico colombiano, en la cual pues ya surge la expresión territorio, todo el tiempo se menciona la expresión territorio, pero también decía que esta idea de territorio se va a consolidar gracias a que después de la Constitución de 1991 se conoce reconoce la diversidad cultural y todas las comunidades afro e indígenas empiezan a luchar por sus derechos, por ese reconocimiento y por el acceso a la tierra, y por medio de la ley 70 de 1993 se reconocen estos territorios, pero que hoy en día todavía siguen luchando muchas comunidades para que en efecto se les reconozca la tierra colectiva como es la que ellos proponen en el caso del Pacífico colombiano, de algunas comunidades que vamos a encontrar en toda la costa pacífica, pero también vamos a encontrar comunidades indígenas que están luchando por la tierra colectiva en el Cauca, por medio de... Lo que pasa es que no alcanzamos a leer la presentación. Si quiere, usted nos la puede compartir y yo comparto pantalla. Y así... Bien, ahí vamos a verla. En este momento ya la están viendo, ¿no? Sí, ya la veo. Bien, entonces... es interesante ver cómo desde 1991, durante todos los 90 y hasta la actualidad, estas comunidades afroindígenas y campesinas han luchado por el territorio con una cantidad de problemáticas que tienen que ver con el legado casi legado colonial que siempre ha predominado a la hora de hacer política pública en Colombia. Entonces, aquí en la diapositiva, vemos este primer ítem que intenta mirar cómo es que tradicionalmente frente a estas comunidades que hoy escuchamos, por ejemplo en la Minga, que se tomó recientemente Bogotá, se hablaba mucho del territorio y qué significado tiene para ellos esta idea de territorio, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero en esta pues digamos que la idea de territorio que se tiene es una idea muy tradicional que viene heredada desde el mundo colonial y que va a marcar una manera de entender el territorio nacional, básicamente si pensamos en la colonia y cómo está organizado el país,
Jaime Jaramillo Uribe, un historiador seminal en Colombia, nos explica que la manera como desde la colonia se imaginó el territorio de la actual Colombia fue básicamente para extraer por el río Magdalena productos y traer mercancías al interior del país en el proceso de poblamiento de todos los territorios, y que esto va a marcar un poco una economía muy centrada en la importación y exportación de mercancías, exportación de materia prima desde el mundo colonial y diríamos que hasta la actualidad. Y eso, ese pasado colonial va a marcar mucho nuestra economía dependiente, pero también la manera como entendemos el país, dado que es como los españoles querían sacar riquezas, en este caso principalmente oro, pero después otros productos. Y por el río Magdalena el país se pensó sur-norte, pero no se pensó crear internamente una economía que permitiera como un capitalismo incipiente. Solamente hasta el siglo XXI, en estos momentos se acaba recientemente de inaugurar el túnel de la línea que comunica un poco la parte occidental con la parte central y oriental del país, pero no ha funcionado mucho. Si ustedes se fijan, la mayoría de las vías son sur-norte, pero no hay una relación oriente-occidente, es decir, en este momento no podríamos ir desde los llanos orientales al Pacífico, porque no es, se podría, pero realmente no hay una autopista. Se pensó en algún momento hacer, y hay una propuesta de hacerla, pero siempre se ha pensado un poco más sur-norte, como lo es la Panamericana. Esta idea del norte, del sur-norte, de pensar el país, pues ha impedido que internamente se construya un mercado nacional sólido, porque siempre se ha pensado es para sacar. En el siglo XIX, es interesantísimo este dato, en 1887, el Estado colombiano, después de la Constitución de 1886, firma un tratado con el Vaticano que se va a llamar Concordato, en el cual el Estado colombiano le cede a la Iglesia Católica el control del 70% del territorio nacional, que van a ser todas las regiones de frontera, y para que hagan misión, y vamos a tener misioneros de las comunidades religiosas más significativas en Colombia, franciscanos, jesuitas, dominicos, monfortianos, y hay otras más pequeñas, que van a administrar los territorios de frontera del país. Vamos a tener todos los llanos orientales, por ejemplo, predominantemente, si ustedes se fijan en el mapa de Colombia, sería toda la Orinoquía y la Amazonía. Estaría controlada por los jesuitas, la parte sur del Cauca por los dominicos, y el Pacífico colombiano por los franciscanos, y pues por eso el San Pacho, que se celebra en Quito, es tan importante en el Chocó, esta fiesta religiosa. Y digamos que imagínense que nosotros le entregamos el 70% del territorio a la Iglesia para que lo administre. Eso demuestra la debilidad del territorio colombiano. Y digamos, las élites políticas están pensando en una constitución de 1886 muy centralista, y está como pensada como para el mundo andino, dejando por fuera todo lo demás, o sea, la costa caribe, la costa pacífica, los llanos orientales, y que eso sería mucho más del 70%, ¿no?, del territorio nacional. Internamente también obviamente habían misiones, por ejemplo en el Magdalena Medio teníamos a los jesuitas desde finales del siglo XIX haciendo presencia en este territorio, y no es fortuito que todo el programa
del CINED del Magdalena Medio, para el desarrollo, PASI, el programa de PASI y desarrollo del Magdalena Medio esté liderado por los jesuitas, ¿no? Ellos están ahí desde el siglo XIX haciendo misión. Esa es una idea muy tradicional del territorio, ¿no? Y pues en el segundo ítem se ve un poco más esto, la República Andina y el territorio fragmentado. El centralismo, una espacialidad centrada en la tradición de la sociedad mayora, que es María Victoria Uribe, de hincapié en la que nos habla de que en el mundo andino se construyó una idea de sociedad y del territorio desde lo blanco. Y eso va a hacer pues que la gente que no entra en esa sociedad mayor, pues sea el mestizaje, el indígena, el negro, el colono que está empezando a tumbar monte para colonizar. Y eso va a generar pues una cantidad de exclusiones sociales que, por ejemplo, las podemos ver hoy con lo que está pasando en San Andrés, ¿no? Un territorio allá en frontera, alejado, del cual el país sabe poco, pero que solamente sabemos de él cuando nos quitan un territorio o hay una catástrofe cuando vamos de turismo a San Andrés, pero una población bastante marginada. Pues que no será, si pasa aquí en la parte continental, como es en San Andrés, ¿no? Y lo estamos viendo en estos días a propósito de las noticias que están ocurriendo en San Andrés. El cristianismo misionero también tiene una idea de territorio diferentísima. Desde el siglo XIX hasta hace muy reciente, el país se pensaba más sobre los departamentos, que llamamos departamentos, sobre el mapa político de Colombia, se imponían diócesis y se administraba con otra figura política, eclesiástica, el territorio nacional, que marcó mucho también, ¿no? Y pues eso, estos dos componentes, estos tres componentes más o menos, van a crear un Estado que fragmentariamente llega a estos territorios y que todavía hoy no tiene presencia en todo el territorio nacional, y que vamos a observar que después de, por ejemplo, después de la desmovilización de las FARC, donde estaban esta guerrilla, el Estado no pudo ocupar militarmente ni siquiera ese territorio, y hoy tenemos otra diversidad de actores armados que manejan el territorio. Este es un elemento fundamental para explicar qué es esto del conflicto, más adelante lo vamos a desarrollar, pero digamos que ese Estado no logró llegar a todos estos territorios, unos territorios que además se pensaban hasta hace pocos años muy regionales, muy cerrados, porque no había esa comunicación y eran un poco aislados. El costeño estaba era como una figura diferente, tropical, alegre. El mundo andino representado en la región cundiboyacense, muy conservador, católico, tradicionalista. El mundo llanero muy, muy de frontera, el sur muy indígena, o sea, se crean unas regiones que hasta hace poco, como les decía al comienzo, se están fracturando por la movilización y por el desplazamiento, ¿no? Una movilización económica, pero sobre todo por desplazamiento, fruto del conflicto. Y en este escenario pues, de conflicto, pues el Estado empezó a conocer el territorio en el siglo XIX, a finales, o durante las guerras civiles. Esto lo plantea los historiadores Fernán González y Fabio Zambrano, y nos explican que en el siglo XIX la manera como el Estado llegaba a este territorio, eso lo conocía, era a través de las guerras civiles. O sea, los ejércitos iban abriendo el territorio y así se iba conociendo. Eso también es clave tenerlo en cuenta, porque el conflicto siempre estuvo ahí presente en estos territorios y se conoció el país en medio de las guerras civiles. Pero en ese mismo escenario también el territorio se empezó a, recordemos que hasta hasta 1880 más o menos, ese territorio, que el 70% estaba controlado por la iglesia, todavía era un territorio despoblado. Va a ser en los años 80 cuando, por los auges agroexportadores, la tierra
va a empezar a tener un costo y sobre todo, pues, digamos que cercano a ciudades y a circuitos comerciales, y el valor de la tierra se empezó a incrementar y por la agroexportación, digamos que regiones que habían sido, no habían sido tenidas en cuenta por el mundo colonial, se van a empezar a colonizar, que son las regiones de vertiente, que lo que se había colonizado principalmente eran como las regiones un poco elevadas, porque era muy difícil el territorio, digamos que en el mundo andino, las partes de baja altura, sabanas, los valles, por la insalubridad y los problemas de enfermedades tropicales, era muy difícil colonizarlos. A finales del siglo XIX hay un desarrollo de la medicina, se va a permitir atacar estas enfermedades tropicales que se dan en los territorios de ciénaga y de vertiente, de climas cálidos, y se empiezan a colonizar. Tenemos toda el proceso de colonización, que el más significativo pues es el café. Pero digamos que ahí empieza un proceso de empezar a tumbar monte para cultivar en este caso café, y eso pues va a generar que la tierra, que antes no tenía un valor, se empiece a valorizar, y comunidades que vivían en el mundo andino, como han crecido demográficamente, tienen que empezar a moverse por todo el territorio nacional y va a comenzar un proceso de colonización. Eso lo trabaja muy bien Katherine Legrand en uno de sus textos sobre colonización en Colombia. Pero esa es la idea, digamos, tradicional que se tiene, o sea, una idea muy, del mundo colonial muy tradicional este del territorio, y en el mundo de la República eso va a pesar mucho, pero también mucho con el peso del mundo andino, y digamos que va a ser durante el siglo XX que estos territorios de frontera que habían sido controlados por la Iglesia van a empezar a ser poblados por campesinos que llegan huyendo de las guerras civiles, y eso va a ser muy fuerte en los años 50. Pero va a ser un poblamiento desordenado que se sobrepone. Algunos hablan de una colonización armada, porque en los años 60, ya más para acá, en esos territorios que eran vírgenes del siglo XIX, que se van a empezar a poblar en el siglo XX, van a tener conflictos por la tierra entre campesinos colonos que tumbaron el monte, volvieron la tierra cultivable, y los hacendados, y más adelante los actores armados que ven en estos territorios la posibilidad de tener un poder local de control estratégico en la guerra. Más adelante van a llegar los empresarios, más adelante también en estos mismos territorios vamos a tener megaproyectos como la palma africana o en el valle cultivos, bueno, agroexportadores como la palma africana en muchas regiones del país, Magdalena Medio, sur de Bolívar, en la región de Urabá antes, en la zona bananera, en el Cauca, en el Gran Cauca, en la caña de azúcar, que va a desplazar más estas comunidades hacia los márgenes de esos escenarios agroexportadores. Recientemente pues vamos en más de fronteras, zonas más difíciles, vamos a tener los actores armados que son guerrillas paramilitares, narcotraficantes. Eso lo veremos más adelante. Frente a ese escenario, las comunidades están proponiendo otro tipo de territorio. Aquí hay dos autores que recomiendo lean, son muy buenos: Ulrich Oblender y Arturo Escobar, que tienen una idea de territorio diferente. Digamos que reconocen que en estos momentos hay que empezar a ver que las comunidades que se organizan en un territorio van a crear identidades, y que estos territorios ya no son territorios de paso, sino que allí también se generan redes sociales, y eso lo explican muy bien estos autores a propósito de los estudios que hacen sobre el Pacífico colombiano. ¿Qué dice en ese sentido Ulrich Oblender?
Sin territorio no hay cultura, no hay diferencia, no hay vida. Perder el territorio es perder la identidad, la autonomía, el derecho a ser, pensar y hacer como se quiere. Eso lo veíamos en el documental, que era una comunidad que estaba cerca de Buenaventura, cerca al lago Calima, que logró constituirse y como comunidad, como colectivo, y tener una tierra colectiva con muchas dificultades, un consejo comunitario, y ellos, para poder defender ese territorio, construyeron, pues, digamos que todo un discurso de defensa del territorio, pero que también obedece a sus tradiciones que tienen desde que llegaron a esos territorios en el siglo XIX, y otros esclavos sudizos que venían desde antes, y se identificaban plenamente con el territorio. En la parte un poco conceptual y teórica, el territorio se había descuidado un poco y se hablaba más del conflicto de los movimientos sociales en Colombia, pero sin el componente del territorio. En la actualidad, como respuesta a la globalización, a los no lugares, se está hablando de un giro en la geografía también, que nos habla de que el territorio en efecto es histórico y genera cultura. Por eso la primera palabra que aparece allí, sin territorio no hay cultura, y eso las comunidades lo saben. O sea que cuando ellos están defendiendo el territorio, no solamente están defendiendo un pedazo de tierra, sino toda la cosmovisión que se ha construido frente a caminar y poblar ese territorio. Y eso, pues, antes se había descuidado un poco, ¿no? Digamos que era una respuesta muy, muy radical al determinismo geográfico, pero que en los últimos años geógrafos se han dado cuenta, pues, que es una lectura equivocada y que el territorio es fundamental para que se generen lazos de solidaridad, identidad y cultura, ¿no? Arturo Escobar, en sus investigaciones sobre el Pacífico colombiano, nos habla sobre la necesidad de oponer a la diáspora y al desarraigo la idea de una espacialidad creadora de sentido, que en los procesos de poblamiento les permite a las diversas comunidades crear identidades, redes, solidaridades, en suma, organizar el caos, crear sentido. Cuando la gente se desplaza, se pierde eso, ¿no? Se vuelve el caos. El lugar continúa siendo una importante fuente de cultura e identidad. A pesar de la dominante deslocalización de la vida social, hay una corporalización, un emplazamiento de la vida humana que no puede negarse. Entonces, es recordar que en efecto el vivir en un sitio determinado sí genera una espacialidad y una cosmovisión. Eso se había perdido un poco en los estudios de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, y vuelve a tomar fuerza desde los años 90. Y digamos que antes se hablaba de un movimiento social que hablaremos más adelante, muy separado del territorio. Lo que nos están diciendo estos autores es que no podemos hablar de un movimiento social deslocalizado, ¿no? Tal vez con un poco en respuesta a la globalización. Y en ese escenario del territorio, pues tenemos a Colombia. Digamos que tenemos una propuesta tradicional de territorio y una propuesta desde abajo diferente de territorio, de apropiación de territorio para creación de identidad, y no como lo veía el mundo blanco, como de segregación. En ese escenario, pues tenemos el conflicto en Colombia. Vamos a puntualizar ideas que tenemos que tener claves para entender en este segundo momento qué es esto del conflicto en Colombia, ¿no? Tenemos un territorio fragmentado, donde el Estado llega fragmentariamente, y cómo opera allí el conflicto, ¿no? Entonces, Fernán González, Historia y Violencia, Poder y Violencia en Colombia, un libro publicado en el 2014 por el CINET, Fernán González, nos habla de que el Estado en ese territorio ha llegado de manera diferenciada, ¿no? Por eso existen esas comunidades, por esas comunidades están hoy luchando por sus derechos, que no en todos los escenarios está el Estado, no se cumple esa idea de un Estado beberiano, moderno, sino que está muy localizado, llega ocasionalmente y a veces llega en las márgenes, llega solamente para reprimir, ¿no?
pero no está presente. Eso se ha estudiado en la historia del conflicto para explicar por qué en Colombia hay un conflicto tan prolongado y se habla de ese estado como débil, precario, ausente, fragmentado. En algún momento se hablaba de la inviabilidad del Estado, ¿no? No lo vamos a desarrollar, pero digamos que la explicación más fuerte que puede ayudar hasta hace unos años a explicar por qué hay violencia en Colombia es la debilidad del Estado, que no tiene el monopolio de las armas ni el control del territorio. Por eso hay actores armados ilegales que se pueden mover allí con armas, ¿no? En ese proceso pues se sigue hablando que es un Estado que está en construcción, otros dirían que puede ser un Estado ausente o capturado por poderes locales, regionales o gremiales. Algunos hablan de un Estado semicorporativo. Yo tengo textos sobre eso que pueden buscar en internet con Helbert Figueroa, Estado corporativo, para explicar por qué los gremios económicos sobre este escenario también se han apropiado del Estado y de los recursos. Y cuando hablamos del conflicto, pues hay que empezar a diferenciar categorías, ¿no? Porque en este momento hablamos de un conflicto, pero hace unos años se hablaba de violencia a mediados del siglo XX y antes de guerras civiles, y a veces algunos gobiernos de talante autoritario niegan la existencia de un conflicto. ¿Qué es eso? O sea, cuando uno está pensando en el conflicto en Colombia, tiene que diferenciar estas categorías, que por tiempo no las puedo desarrollar, pero que es clave que las tengamos presentes. Que una cosa es guerra civil, una cosa es violencia y otra cosa es conflicto. Y que cada uno tiene connotaciones diferentes, ¿no? Y dependiendo de ese uso y de esa, visibilización, de esa utilización, va a tener unos intereses políticos. Por ejemplo, yo podría decir que Colombia tiene una guerra civil prolongada que se puede demostrar a través de las cifras de víctimas que hay desde los años 50, que la guerra de mediados, que la violencia de mediados de siglo no es propiamente esa idea que nos han dado, que se vuelve difusa con la idea de la misma expresión violencia, sino que es una guerra civil, ¿no? Y lo que significa decir que es una guerra civil, no lo podemos desarrollar. También cuando hablamos del conflicto en Colombia, pues hay que tener en cuenta que en los años 50 y digamos que toda la literatura se centró mucho en hablar de la violencia más que de una guerra civil, y por eso se empezó a sacar toda una historiografía sobre ello, y pues juegan con expresiones como la multicausalidad de la violencia, porque antes se pensaba que solamente era el Estado, pero después se empezaron a dar cuenta que esa violencia no era solamente producto de la debilidad del Estado y que era la misma a nivel regional y que tenía los mismos actores, sino que tenía muchas causas y existían muchas violencias, con diversidad de actores armados. Siempre el problema de las cifras está ahí presente y eso ha generado mucha literatura. Rápidamente, para tener como una panorámica así general en blanco y negro, que cuando uno habla de la violencia o del conflicto, hay que tener en cuenta como a los actores, ¿no? Tenemos autodefensas campesinas, por lo menos en el siglo XX, autodefensas campesinas en los años 30 y 40, guerrillas liberales y conservadoras en los años 40 y 50, en los años 60 bandoleros políticos, en los años 60 en el Frente Nacional para acá, guerrillas revolucionarias con muchos nombres, y eso es muy interesante para Colombia, es uno de los pocos países que ha tenido tantas guerrillas. Tenemos a los narcotraficantes, los paramilitares y la delincuencia común. La foto, la imagen es pintada por Botero en una exposición que se inauguró en Nueva York y que fue un poco vetada por lo duro, ¿no? Pues hay una serie como unos 10, 14 cuadros por él, donde él está denunciando qué es Colombia, ¿no? Botero siempre se le había cuestionado porque no había sido tan claro en su crítica política, y con esta exposición lo deja claro, pues que también está denunciando la violencia que nos ha acompañado inmemorialmente.
¿Sería un presuntuoso pretender que aún se puedan trazar líneas claras entre la violencia política y la que no lo es, cuando narcotraficantes se enfrentan al Estado, cuando lo corrompen se convierten en actores políticos, cuando las guerrillas protegen los cultivos de amapola y los laboratorios de heroína dejan de ser simples actores políticos? La ambigüedad existe incluso cuando los colonos de las regiones cocaleras se matan entre sí. Sin embargo, siempre es posible encontrar una dimensión política si se considera que esta situación no se produciría si el Estado asumiera sus responsabilidades. Daniel Pecó es uno de los especialistas sobre el tema de la violencia en Colombia y finalmente él relativiza, sobrepone diferentes actores y de todos modos le da fuerza a la idea de que el Estado no tiene un control sobre el territorio, ¿no? Y sobre las armas, y que eso podría explicar que la violencia en cierta forma es política, ¿no? Pero lo interesante es que se sobrepone, que un guerrillero puede ser narcotraficante, que un delincuente común pudo haber sido guerrillero, que los mismos actores armados legales pueden también volverse ilegales, que hay un cruce, se sobreposición a nivel regional de actores y violencias. Y las causas, las leo rápidamente, partidistas, la precariedad del Estado, regionalización de la guerra, apropiación de territorios por intereses de tipo económico, en una sociedad terriblemente, digamos que segregacionista y terriblemente inequitativa, ¿no? O sea, la violencia también... digamos que hay carne de cañón para la guerra, que son los pobres que van a la guerra y finalmente alimentan los diferentes ejércitos. Es consecuencia también de ser uno de los países a nivel mundial con mayor desequilibrio económico, ¿no? En la GIN estamos ocupando siempre los 5 puestos y en América Latina estamos disputándole a Brasil ese primer lugar de inequidad social. También hay, pues en el 87, que hay un estudio muy fuerte, se habla de que hay múltiples violencias y que a nivel regional, insisto, hay diferentes actores, pero que también hay una violencia común delincuencial en las ciudades y que ahora también está en el mundo rural. Y los estudiosos empiezan a ubicar eso en el mapa para explicarlo. También para los historiadores es muy importante, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, periodizar esas violencias, porque periodizarlas va a permitir explicar las causas. Y ubican diferentes momentos para cortes, para intentar diferenciar actores, regiones y causas. Y pues hay todo un debate, por ejemplo, autores como Villamizar, Juan Carlos Villamizar dice que todas estas periodizaciones que se han hecho desde los años 50 hasta la actualidad ocultan es una guerra civil que la llevaría desde los años 50 casi hasta la actualidad sin poner divisiones o subperiodos en ese gran corte que él hace. Pero para los historiadores es importante periodizar, en este caso la violencia es clave. La literatura que se ha hecho sobre la violencia es muchísima. Aquí en esta imagen pongo los libros que yo considero más significativos. La violencia en Colombia, 1963, en las imágenes. En el 87, Colombia, violencia y democracia. El Basta Ya, también es un libro del 2013 que saca el Centro Nacional de Memoria. Y creo que clave también el que sacó la Comisión Histórica del Conflicto en el contexto de los diálogos con la... con la FARC en La Habana. ¿Podemos, por favor, poner un momento el siguiente video en el webmaster? No hay volumen, creo. Creo que no hay volumen. Y cuando comenzó el video, por favor, vuelven a verificar.
La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, como organización que nace a partir de la defensa del territorio en el Magdalena Medio, ha librado una constante lucha que busca establecer y fortalecer bajo la normatividad de la Ley 160 de 1994 la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Uno de estos mecanismos de la reparación colectiva, y para esto se han venido desarrollando jornadas de socialización en los municipios de Yondó el pasado 23 de abril y Barranca Bermeja el 7 de mayo, que permitirán al campesinado tener las herramientas necesarias para ser sujetos de reparación ante el Estado colombiano. Este proceso del año 96 para acá, que surge la asociación como organización de manera legal, pues se da la posibilidad de incluir en las negociaciones de estas dos movilizaciones, como fue el 96 y el ESO del 98, la figura de zona de reserva campesina que venía del año 94 como figura de la ley 160 y que afortunadamente se da o se declara en el año 2000, pero Uribe decide congelarla y se levanta en el 2000. Consideramos que hay las garantías hoy, en este momento, para iniciar este ejercicio de reparación colectiva y pequeño por todo lo que nos corresponde, pues porque es en medio de todo un proceso de reclamación aún, de cumplimiento, no solamente del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, sino también de la implementación del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC, teniendo en cuenta que las zonas de reserva campesina son uno de los puntos que se destacan dentro del punto 1 de reforma rural integral en este acuerdo final. El conflicto armado se transforma en el día a día de los campesinos del Valle del Río Cimitarra. Desde el año de 1996, época de la primera marcha campesina hacia Barranca Bermeja y que da inicio a la CBC, empiezan a agudizarse los ataques y restricciones al campesinado del Magdalena Medio. Cuando hacían las restricciones de movilidad, cuando prohibían la pesca, todo ese tipo de cosas, cuando había la persecución por parte de las fuerzas militares que llegaban a ofender los campesinos, cuando nace la ACBC, cuando son perseguidos las personas que quieren organizarse como esa estructura que nos defiende, porque la ACBC en materia jurídica y en muchas ramas ha sido una ayuda, una voz como para el campesinado, de que allí se estaban cometiendo unos delitos, de que estábamos siendo víctimas del Estado, de la guerrilla, de todo el mundo y nadie veía eso, ¿sí? Realmente pues yo tengo problemas de sucesos que me pasaron durante los conflictos armados y sí, me gustaría poner en conocimiento eso. Tuve pérdida bastante, la cual eso fue perdido, no ha sido posible recuperar, por ejemplo, esa pérdida que tuve. Mi familia pues son campesinos, son gente que pues resistió pues porque no tenían más para dónde irse y tampoco se metían con nadie. Mi familia, mi papá siempre fue muy neutral, sí, ni para allá ni para acá, y él se quedaba ahí y siempre, y a veces pues huyendo cuando la cosa estaba muy fea, entonces se iban de la finca a dormir al monte, sí, cuando ya pasaba todo eso pues regresaban y a recoger lo que había quedado por ahí, porque a veces se perdían gallinas, animales, y otras personas pues que sí ya tenían amenazas directas por X o Y motivos, porque la guerrilla llegaba y se hospedaba en la casa, pues quién le va a decir que no se hospede a alguien, nadie, es cierto. Entonces cuando no era eso, pues eran otras cosas. Cuando no era la guerrilla que tildaba a la gente auxiliar a los paramilitares, era al contrario. Y cuando entraban la comida, la restricción en los alimentos, que decían que era para la guerrilla, que la gente tenía que pues vivir condicionada, porque si traía un mercado le quitaban, porque eso es para la guerrilla. ¿Ustedes cuántos son en su casa? Eso les tiene que aguantar para tantos días y venga para acá el resto, o le quitaban todo el mercado. Entonces eso hicimos como un recuento de todas esas situaciones y mirando en qué se habían vulnerado nuestros derechos. También me sucedió que por ser integrante de la ACBC
llegaban compañeros a la casa donde yo vivía. Entonces había una persona informante hacia el ejército, digamos, que comentó de que la casa donde yo vivía era donde se recostaba la guerrilla. La persecución y estigmatización a líderes campesinos de la ACBC se convirtió en una herramienta sistemática para desarticular la organización del campesinado. No obstante, el relato de los campesinos que aún siguen en el territorio permiten construir la memoria histórica en búsqueda de su reparación. Hay varios pasos para dar. Tenemos entendido que el primero... El video continúa, este era más corto, pero por cuestiones de tiempo, como hemos tenido dificultades un poquito con la imagen, si nos va al internet, lo vamos a dejar ahí. Pero digamos que este es el tercer momento sobre los movimientos sociales, cómo se organizan en un territorio, en una sociedad en conflicto. Entonces veíamos acá un relato de la Asociación de Campesina del Valle del Río Cimitarra, donde nos cuentan un poco su historia, cómo ellos se consolidan como una agrupación que logra atraer a muchos campesinos que están ubicados en las regiones del Magdalena Medio, particularmente en San Pablo y Yondó, en el sur de Bolívar, y límites con Antioquia, el nordeste antioqueño, cerca de Remedios. Es una región pues bastante selvática, de difícil acceso, pero que demuestra cómo un movimiento campesino, en este caso ya no son negros ni son indígenas, son campesinos mestizos que venían en un proceso de colonización desde los años 50, huyendo de la violencia, empiezan a poblar estos territorios y los conflictos que allí se generan por el desplazamiento que les hacen los hacendados, después las guerrillas y los paramilitares. No olvidemos que el origen del paramilitarismo podríamos verlo en el Magdalena Medio, digamos, como proyecto político nacional. Para eso recomiendo los textos de Carlos Medina Gallego, que ha trabajado un poco la historia del paramilitarismo, y Alejo Vargas también ha trabajado estos temas del Magdalena Medio. Entonces, brevemente voy a hablar en este momento sobre los movimientos sociales. Y para eso vuelvo a compartir la diapositiva que nos está guiando. También, pues, digamos que esto era mucho más grande, me toca saltar algunas cosas, pero hay una definición que me gustaría que tuviéramos en cuenta sobre qué es un movimiento social. Los movimientos sociales son agrupaciones de sujetos o comunidades identitarias no institucionalizadas que logran sostenerse en el tiempo y utilizan diferentes repertorios de protesta de manera colectiva para exigir derechos y garantías de igualdad y justicia. Actualmente algunos autores consideran que su actuar puede radicalizar la democracia, además su vigencia rebelde y crítica será vigente hasta que deje de existir el capitalismo. Particularmente en Colombia, la lucha por las memorias se ha vuelto un campo de disputa entre diferentes actores del conflicto, donde los movimientos de las víctimas se convirtieron en actores sociales que se encuentran en todos los escenarios de protesta. Hay unos referentes teóricos sobre cómo se consolidan los movimientos sociales en la historia de la humanidad y por qué luchan, bueno, en la historia moderna, pero no los puedo desarrollar, pero me voy a centrar un poco en Colombia, que veamos cuáles son esos actores que nosotros tenemos que tener claros cuando hablamos de movimientos sociales,
en la columna derecha aparece un poco la periodización de donde están liderando procesos, en la segunda, pues, esos actores y que están solicitando. Me voy a centrar, dejo de lado la periodización y las solicitudes por cuestiones de tiempo y le damos un poco para que entendamos que cuando hablamos de movimientos sociales, de gente que se organiza colectivamente por defender un derecho y que en ese proceso construye una identidad frente al poder, ¿quién ha liderado ese proceso en Colombia y en el mundo? Tenemos los artesanos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los pobladores urbanos, los estudiantes, los sindicalistas, ya en una versión más contemporánea, los diferentes movimientos urbanos que se dan en las ciudades por lucha de derechos cívicos y más contemporánea, desde el 90 para acá con más fuerza, pues el movimiento feminista, LGTBI, el ambientalismo, los movimientos antiglobalización, y uno también podría decir que hay unos que se mantienen en el tiempo, que son el movimiento obrero, el campesino, el indígena y el de los estudiantes, que en Colombia, un territorio fragmentado con precariedad del Estado, finalmente todos ellos se vuelven víctimas, que eso es lo paradójico en Colombia. Que en Colombia estos movimientos sociales que luchaban por la tierra, por la democracia, en el conflicto se convirtieron en víctimas, y en los últimos años ese movimiento ha intentado ser metido en la categoría de víctima, negando toda la fuerza y resistencia que estos actores tienen. Por ellos, nuevamente, todos estos actores hacen mucha fuerza en que ellos no son víctimas, que ellos resisten y que ellos son sobrevivientes de un conflicto que los ha puesto contra las cuerdas y que le ha violado sus derechos y que le ha negado la posibilidad de luchar por sus derechos, como vemos aquí en la columna de la derecha, que siempre han estado por la defensa de la democracia, por la tierra, por los campesinos, por los derechos cívicos más básicos como servicios públicos, en el caso de los estudiantes, por la autonomía, la democracia, la financiación, el pluralismo, y bueno, y también pues todos estos nuevos movimientos, de esa pluralización de movimientos también tienen consignas muy, muy claves. En este momento una fundamental sería el problema ambiental, ¿no? Digamos que ese es un derecho de quinta generación que en este momento se está convirtiendo en central por todos los problemas ambientales que hay en el mundo. Existe una historiografía también, no la voy a leer, pero para los estudiantes de los primeros semestres es clave que entiendan que sobre estos temas se ha escrito muchísimo y que hay una cantidad de estados del arte que nos permiten dar cuenta. Nosotros los historiadores nos referimos a estos estados del arte como historiografías que nos explican cómo se han estudiado estos procesos, así como existían para la violencia, también lo hay para los movimientos sociales. Recomiendo un texto clave del profesor Mauricio Archila, escrito en los 90, pero que tiene todavía mucha vigencia, sobre cómo se han empezado a estudiar estos movimientos y que, cuáles son como los vacíos y los aportes. Sin embargo, reitero, no lo dije al comienzo, en el momento de la violencia, los estudios que más hay en Colombia son sobre la violencia, ¿no? Después siguen tal vez historia política, y por lo menos en el campo de la historia, y en otro momento la historiografía. Es decir, que cada vez hay más estudios sobre estos grandes problemas de la sociedad colombiana. Aquí pues aparecen unas cifras sobre lo que se ha escrito, vamos a pasarlo un poco. Finalmente, para terminar, ya 2 minutos y darle la palabra, ya estamos sobre el tiempo, a los estudiantes, a los colegas, si tienen preguntas, podría decir que en estos momentos, en ese territorio fragmentado, conflictivo y con gente que resiste, actualmente las comunidades se están apropiando del territorio y de sus propias historias de vida a través de los relatos, y allí la memoria empieza a jugar un papel fundamental
porque esa historia con la que yo comenzaba, hablando un poco de cómo se entendía el territorio desde el mundo colonial, se le ha opuesto una idea de territorio basada en la memoria de las comunidades que rompe con esa manera tradicional de entender el territorio desde el mundo blanco, y se le da más fuerza como a la otredad. Entonces estos territorios tienen otra relación diferente que no es necesariamente extractiva, sino es espiritual, como en el mundo indígena, o es identitaria frente al río para las comunidades negras del Pacífico colombiano. Y pues esto se logra evidenciar a través de sus relatos, unos relatos obviamente que se han construido en un escenario de conflicto. Acá tenemos una imagen de unos talleres que yo hacía con los nietos de la gente desplazada del Pacífico colombiano. Están las caritas, no se pueden mostrar las manitos, no se pueden mostrar las caras. En la mitad hay fotos de visitas que realicé en Magdalena Medio con estudiantes. Pues, innegable que donde más he escuchado en estos momentos en la televisión colombiana, en las noticias, es la idea de territorio. Y creo que el himno de la minga indígena habla del territorio. Aquí tengo una imagen de la reciente toma. Las comunidades organizadas defendiendo por sus derechos, la belleza del territorio. Esto está en medio de Colombia, está Ciénaga y es poco conocida. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Lamento no poder hacer una exposición mucho más larga, pero obviamente es imposible sostenerlo tanto en el tiempo, pero la idea era que quedara esa imagen de lo que es Colombia, territorio, conflicto, resistencia. No una resistencia, una resistencia donde la víctima ya no es víctima, sino que es un sobreviviente que a través de su memoria y sus relatos está ganándose, a pesar de la represión, un espacio en el país, en un país cargado de discriminación, jerarquizado y terriblemente inequitativo, donde nos colocan en este momento, además, como uno de los más desplazadores a nivel interno. Gracias. Muchas gracias, profesor Huelvar, por la presentación, por la disertación. Invitar entonces a nuestros participantes que a través de los comentarios de Facebook nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios. Y mientras van llegando los comentarios de nuestros participantes, yo quisiera un poco como hacer una síntesis y algunos comentarios alrededor de su exposición. Yo creo que un poco la sensación que deja la exposición que usted nos hace da cuenta de cómo esa idea de territorio tiene de fondo un contexto de conflictividad para el caso de Colombia, y que esa idea de territorio un poco va mutando a lo largo del tiempo y que hoy pone esa centralidad de los movimientos, de las comunidades en resistencia, un poco esa idea de subalternidad que planteaba en el título del trabajo. A partir un poco de esa potencia, pues, que usted plantea en su exposición, yo quisiera dejar como algunas preguntas. A mí me llamó mucho la atención cuando usted inició cuestionando esa idea de un país de regiones, ¿cierto? Porque de alguna manera yo, por lo menos, todavía me inclino a pensar que en realidad hay una disparidad, ¿cierto? Y que eso facilita pensar... Se te escucha en tu tono de voz. Entrecortado. ¿No me escuchan? No, sí, perfecto. Te quiero decir es que los paisas siempre quieren de reivindicar el territorio paisa. Por eso dicen que sí, hay de regiones. Claro. Pero yo creo que eso se ha roto un poco. Y creo que a lo mejor en su exposición hay ahí un sentido de por qué se rompe esa idea de regiones, y es porque a lo mejor los movimientos son tan variados que ni siquiera regionalidades podríamos hablar, pero de alguna manera el término de un país de regiones también da cuenta de esa variedad. A lo mejor hablar de regiones sigue siendo muy abarcador, como para la variedad que usted quiere resaltar, ¿es eso? Sí, te puedo dialogar. Sí, digamos que los primeros trabajos súper interesantes sobre
de esta idea de región ha sido precisamente los de María Victoria Uribe, hincapié antioqueña, que pone en cuestión María Teresa. María Victoria es la del ICANN, que tiene, por cierto, un libro muy bueno sobre el conflicto. No, María Teresa nos dice que hay una sociedad mayor, una sociedad menor, pero que esa idea de por ejemplo, para hablar, qué pena que tú tienes ejemplo, de la idea de lo paisa está muy focalizada a un pequeño territorio dentro de Antioquia que deja por fuera la mayoría del territorio, el nordeste antioqueño y todo el Urabá. Urabá. Entonces, que esa idea de que supuestamente los antioqueños son antioqueños, no es tan cierta. Dentro de Antioquia, dentro del Gran Antioquia, hay divisiones y hay jerarquías. Así todos tomen aguardiente y coman frijoles, hay dominación y hay exclusión. Hay unos más paisas que otros. Esa idea. Exacto. Unos mejores que otros. Y si lo llevamos a nivel nacional, va a ocurrir lo mismo, o sea, divide y gobernarás, era una de las consignas del mundo colonial, nos crearon la idea de que hay territorios para poder controlarlos más fácilmente, si en efecto si hay unas diferencias, porque éramos muy cerrados y nunca logramos generar una comunicación oriente-occidente, sino que todos estábamos pensados hacia afuera, o sea, la gente se iba de Antioquia para Roma, de Bogotá para Londres, pero no a los llanos. El texto de William Ospina, para que se acabe la vaina, explica muy bien esa idea que yo quiero expresar acá, ¿no? Pero obviamente eso entró en crisis y nos hicieron que peleáramos, o sea, a los antioqueños no los quieren los andinos, a los costeños no los quieren los andinos, ni los costeños quieren a los andinos, y nos generaron conflictos entre nosotros y nos siguen marcando que tenemos muchas diferencias, pero a mí me da una pena, pero una bandeja paisa la como en todo el país y en todos lados hay tamal y en todos lados se escucha vallenato y quieren diferenciarlos que el tamal tolimense es diferente al santandereano, pues tamal. Entonces bueno, esas diferencias no son son más de términos políticos y sí hay ciertos matices, pero yo lo relativizo muchísimo. El colombiano mata diferente, pero mata. Unos matan riendo, otros matan bravos, unos diferentes, otros con metra, otros con puñal, pero más o menos matamos igual. Bueno, digamos que eso me conduce un poco como a un cuestionamiento adicional que tenía, y era, usted hablaba de los movimientos sociales, se funcionan a través de la acción colectiva. Pero me llamó mucho la atención en su diapositiva que los repertorios de los últimos movimientos que señalaba no están. Ni están ni las solicitudes ni los repertorios. Entonces, un poco, y volviendo a esa idea de cómo las identidades, o en este caso la idea de región nos dividió, cómo en la actualidad esa idea de movimientos sociales también se va volviendo un poco más compleja y si deberíamos hablar solo de acción colectiva, pensando en que los movimientos sociales funcionan en una lógica de identificación. Sí, fíjate que ahí también por tiempo, o sea, tendría que especificarlos y porque eso, yo los metería como Meluche y Alain Touraine en unas divisiones, pero no me permitiría agruparlos porque me los diferenciaría más, ¿no? Yo le atravesaría otra para complejizarlo más. Para América Latina, Meluche nos dice que somos una sociedad donde todavía la lucha de clases juega un papel importante porque es una sociedad muy inequitativa y que lo político no se ha resuelto, que la democracia no la hemos logrado resolver. Entonces, activadores sociales que venían en Europa y se resolvieron en el siglo XX en América Latina no se han resuelto. Entonces, se sobreponen. O sea, nosotros podemos encontrar a un gay que es obrero, que es excluido, que es negro y por eso es excluido, que es pobre y por eso es excluido. O sea, en las sociedades tercermundistas y dependientes como la nuestra, los movimientos sociales resulta muy difícil diferenciarlos. Pero también se generan choques y no generan divisiones y los grandes problemas estructurales del país, infortunadamente, por esa pelea entre indígenas y negros, entre campesinos, mestizos e indígenas, entre el mundo obrero y sus divisiones,
frente al mundo rural, entre los diferentes grupos del movimiento estudiantil, ambientalista, gay, político, pues finalmente dividen el movimiento social, ¿no? Ajá, lo hacen mucho más complejo. Bueno, y ya mi último comentario tendría que ver con esa potencia que encuentro yo en la idea de trascender el concepto de víctima, la idea de sobrevivientes, y cómo un poco vuelve a poner en el centro a los sujetos y a su capacidad un poco de construir el territorio, identificarse con el territorio, que creo que ahí es donde está como el cambio mayor a la hora de pensar el territorio, a la hora de pensar el conflicto en Colombia, poner en la centralidad a los sobrevivientes. Sí, yo no, por cuestiones de tiempo no pude hablar de las experiencias de la serranía de San Lucas y el Guamocó, donde yo trabajé con en el Magdalena Medio, con las comunidades campesinas y las del Pacífico, pero ambos, en diferentes momentos, ellos siempre insistían en que ellos no querían ser catalogados como víctimas, pero también eran conscientes que al ser catalogados como víctimas podrían acceder a ciertos derechos que el Estado, a través de las leyes, les iban a reconocer, pero ellos siempre al final no se sentían cómodos con que somos víctimas. Ellos se reivindican como gente que ha tenido la capacidad de sobrevivir en los territorios, pero rompamos esa idea de territorio de frontera rural y hablemos también de los sectores populares, de los barrios de Colombia y de las ciudades que están marginados. La gente ha logrado sobrevivir con su esfuerzo y ha construido redes de solidaridad que les ha permitido tener en las ciudades, por ejemplo, servicios públicos, y en el mundo rural construir sus propias carreteras. Entonces ellos dicen, no, nosotros no somos víctimas, nosotros, a pesar del conflicto y de la persecución y de la negación por parte de la sociedad mayor de nuestra cultura, hemos logrado construir escenarios diferentes, alternos a esa sociedad que se muestra tan violenta y finalmente tan segregacionista. Entonces, en los discursos que estamos escuchando de los testimonios de las comunidades, ya no se sienten cómodos con la idea de víctima, porque es revictimizar. El solo uso del término víctima es revictimizar, y eso sería un debate bacanísimo explicar qué está ocurriendo hoy con los campesinos que antes luchaban por la tierra, pero que en el conflicto tuvieron que defender la vida y se convirtieron en víctimas. O sea, ya no luchaban por la tierra, sino porque no los mataran. Pero ellos mismos están diciendo, nosotros somos sobrevivientes y no somos víctimas. Ahí hay todo un debate que por cuestiones de tiempo no puedo dejar. Bueno, profe, yo solamente dejaría como abierta una pregunta, y es su recomendación. O sea, si vamos a trabajar estas categorías de territorio, subalternidad y conflicto, y a partir de la complejidad que usted destaca en su exposición, ¿creería usted que no deberíamos analizar Colombia, sino analizar porciones? ¿O cómo hacer para dar cuenta de esas mixturas? O sea, porque somos muy tendientes en las ciencias sociales a las clasificaciones, somos muy tendientes a las generalizaciones. ¿Cómo dar cuenta de esa complejidad, viendo que en lo que usted nos presenta hay tantas mixturas, tantas variedades? Sí, también no pude mostrar que cada una de esas categorías tenía una cantidad de literatura, ¿no? Y desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, yo soy historiador. Creo que hay que replantear, o más bien tomar con seriedad las palabras de Wallenstein en Abrir las Ciencias Sociales. Me parece que no lo hemos leído bien, ni los historiadores, ni los humanistas o científicos sociales, porque cada vez se nos insiste en que tenemos que trabajar de manera colectiva en procesos investigativos en torno al mundo de la vida o de las comunidades, y no lo hacemos. Entre colegas no nos leemos, entre diferentes disciplinas no nos comunicamos, y eso dificulta poder tener una mirada holística de un problema. Mi invitación sería a que en las investigaciones sociales
El antropólogo no quiera ser historiador, el sociólogo no quiera ser antropólogo, sino que haya realmente un diálogo entre las disciplinas donde el historiador temporalice, donde el antropólogo nos hable de lo bello del sentido de la cultura y el sociólogo nos llene de categorías, pero no nos pongamos nosotros a crear categorías o a apropiarnos de otros. ¿Por qué no lo vamos a hacer bien? Creo que debe haber es un diálogo que nos permita una comunicación frente a un problema. Creo, y comunicarnos, escuchar al otro, al colega de la otra disciplina para abordar el problema, porque falta es más diálogo entre las disciplinas. Muchas gracias, profesor Helber. Yo creo que bien productiva el encuentro, además nos interpela mucho en términos de los retos que tenemos y particularmente en la licenciatura, digamos que construir ese asunto de las ciencias sociales es una cosa que está todo el tiempo pensándose y repensándose, y bueno, invitarlos entonces ya para finalizar, la profesora Marta va a hacer alguna intervención. No, agradecerle a Helmar, este tipo de encuentros son importantes porque la licenciatura le ha hecho una apuesta muy importante al hecho de hablar de región, de territorio, de historia regional. Ha sido como, digamos, los conceptos que hemos tratado de manejar, incluso hemos propuesto a los chicos que desarrollen proyectos de investigación en torno a, digamos, a esas teorizaciones, ¿no? Aquí en la región del sur hay mucho que hacer, hay mucho que investigar y valdría la pena que muchos de los trabajos de nuestros estudiantes estuvieran encaminados hacia esas temáticas. Gracias colegas por la invitación, a los estudiantes por los que se quedaron y siguen con nosotros acompañándonos. Les deseo un buen semestre, que logren sacarlo adelante. Y que se sigan encontrando desde la virtualidad para el próximo año, encontrarnos de manera física y darnos un abrazo de humanismo y de cariño. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces por su participación. Plantearles que a través de este medio y a través de YouTube vamos a continuar poniendo los diferentes encuentros que desde Pedagogía Solidarias la licenciatura continúe dinamizando y pues hacerles la invitación a continuar pensando en torno a estos temas. Nos vemos entonces en la próxima emisión. Dale. Una cosa antes de cerrar es que me parece interesante que dentro del público tenemos a docentes de instituciones educativas. Aquí está promoción social, por ejemplo, es importante que nuestros maestros también estén, no solamente los estudiantes, sino que nuestros maestros de la región también estén interesados en compartir estos espacios con nosotros y pienso que ese es un valor importante que debemos cultivar en adelante. Bueno, gracias. Jefferson, profesora Stephanie, Marta. Muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, nos vemos entonces. Mil gracias. Después hablamos de los regionalismos y de la supremacía de ciertas regiones. Paisa. Yo ya no ejerzo.